¿Cómo están ustedes? Este fin de semana nuevamente estamos aquí en esta cita regional, en este lugar donde conversamos en su casa el fin de semana, el viernes en la noche partimos, en esta conversación sobre lo que ha pasado en la semana. Hoy estamos con el diputado Arturo Esquella. ¿Cómo le va, Arturo? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Con el consejero regional Cristian Urrea. ¿Cómo le va, Cristian? Muy bien, Rodrigo, un saludo a los auditores de Quinta Edición. Con el consejero regional Percy Marín. ¿Cómo está, Percy? Muy bien, siempre un privilegio estar aquí. Y con Rodrigo Uribe, ex gran autoridad de la región, hoy día es autoridad de un gran municipio de Quilpué. Así ¿cómo está? Es. Claro, ha sido relegado. ¿No tenía número en el Servipac, usted parece? No tenía. Vamos primero a una introducción sobre los temas que nos ha propuesto para que conversemos nuestro jefe de prensa. Vamos con esta introducción y después conversemos en esta cita regional. Este 24 de octubre se cumplió un mes del derrame de 22.000 litros de petróleo en la Bahía de Quintero. Se han anunciado una serie de medidas de reparación, pero aún no hay resultados toxicológicos al fondo marino y a la fauna. La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que pone fin al lucro, al copago y la selección en los establecimientos escolares que reciben aportes del Estado. El proyecto pasó al Senado. Apoderados de colegios particulares subvencionados anuncian oposición total al proyecto. El exdiputado Marco Enrique Sominami es el político con más futuro y quien concentra la mayor cantidad de menciones presidenciales. Según reveló la encuesta Barómetro de la Política, realizada por Mori y CERC. Le siguen Sebastián Piñera y Andrés Velasco. La presidenta Michelle Bachelet firmó el proyecto de ley que modifica la operatoria de mecanismos de estabilización de precios de los combustibles con el fin de que deje de aplicarse solo la gasolina de 93 octanos y se extienda a la de 95 y 97 octanos. Bueno, ahí teníamos esa introducción que nos hizo nuestro departamento de prensa. Quiero partir con usted, diputado Esquella, porque el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, hablando de lo que ha pasado con la ley, con las indicaciones, dijo una cosa que me llama mucho la atención en el diario. Educación estamos hablando, ¿no? Educación, dijo, a propósito del lucro, que era el colmo que la propuesta de fin de penalizar el lucro se había redactado en la oficina del ministro, en el ministerio, no en la Cámara de Diputados, ni había sido, aunque lo hubiera presentado una diputada, lo cual le parecía el colmo, digamos, y estaba muy, muy desagradada. Yo quiero que nos cuente sobre eso y principalmente, ¿cuál es la visión que tiene usted del texto que salió peor que la propuesta, dicen algunos? Leí esa entrevista, por supuesto no comparto la indicación, el contenido de la indicación es, para cualquier abogado que nos esté viendo, es aberrante, es total y absolutamente desproporcionada. Buena parte también de las personas que están dentro de la nueva mayoría son, desde una perspectiva, digo los abogados, bastante más garantistas en el sentido de no recurrir necesariamente a las penas de cárcel, pero para esto, ya que está instalado, digamos, el concepto ideológico del lucro y qué sé yo, había, digamos, que hacer una señal política metiendo este tema de presidio menor en su grado medio a máximo, incluso creo que era. Y bueno, que se haya redactado en el ministerio, a mí la verdad no me llama la atención, porque hace tiempo yo veo, al menos en el ámbito de la reforma a la educación, que el pandero lo lleva al Partido Comunista y que lo lleva el entorno, digamos, de lo que llaman, digamos, la bancada estudiantil. Allá en el Ministerio de Educación está este señor Crispi, y seguramente algo debe haber tenido que ver si es que se redactó esa indicación allá. Realmente hasta chistoso, digamos, de que el mismo ministerio y el gobierno salga diciendo o como dándole a entender al Congreso y particularmente a los diputados que teníamos que votar de que esta no era una indicación de ellos y que más o menos, digamos, recomendaba votarla en contra, aunque las palabras que se usaron fueron libertad de acción. Yo entiendo la molestia de la Democracia Cristiana, yo la comparto. Creo que a ellos mismos les están haciendo mucho daño. Porque si uno conversa con alguien que ha defendido las banderas de la Democracia Cristiana por años, digamos, se da cuenta de que esto no los representa absolutamente en nada. De que esta aplanadora desde el punto de vista ideológico, que termina, digamos, con la libertad de elegir a los padres, obviamente que no los va a representar. ¿Qué decir con la situación que va a ocurrir si es que no se cambia en el Senado?
con los colegios de la Iglesia, que representan más o menos el 15-16% de las matrículas en Chile. Y obviamente que la Democracia Cristiana, y entiendo, hicieron gestiones para llegar a un acuerdo y que el Ministerio, por su cuenta, el mismo ministro, incluyera unas indicaciones que de alguna manera salvaban la situación de los colegios de Iglesia. Desde ese punto de vista, yo creo que tienen que hacer un análisis profundo de si es que este es el gobierno que ellos quieren estar o no. Gracias. Si es que el gobierno que pone la música al Partido Comunista les acomoda o no. Ese es tema, digamos, de la Democracia Cristiana. ¿Y usted qué opina, consejero? Usted es el Partido Socialista. ¿Qué opina sobre esto? Bueno, escuchando al diputado, claramente se tiene claridad desde el mundo, desde donde vienen las opiniones. Esto de ponernos un poco en cuestionamiento a que el Partido Comunista el que lleva el pandero a este gobierno. No es así, hay que decir, y la ciudadanía así lo sabe, de que el acuerdo de la nueva mayoría, donde el Partido Comunista se inserta en esta propuesta de trabajo de gobierno en estos 4 años, sin duda tiene la incorporación de todas las miradas. Y esas miradas también incluyen a las personas que son del Partido Comunista, como también incluyen al Partido Socialista, al cual yo pertenezco, Partido Radical, Democracia Cristiana y algunos independientes incluso. Entonces, en ese sentido, yo creo que colocarlo en este tapete como de blanco-negro no es lo que corresponde, no es lo que a lo menos nosotros como nueva mayoría hemos venido construyendo, y tampoco corresponde en el sentido de lo que se ha ido trabajando en esta propuesta que por suerte se aprueba y que es un cumplimiento más del programa de gobierno de la presidenta Bachelet. ¿Usted está de acuerdo en el tema este de sancionar con las penas estas? De cárcel. No directamente, porque la verdad es que yo creo que el proyecto en algunos puntos está un poquito exacerbado. Y en ese sentido, ahí está hoy día la primera tramitación, que por suerte en la Cámara de Diputados ha pasado a esta segunda revisión. El Senado, esperamos, haga las indicaciones y los acuerdos se logren también en una lógica de mirada más que partidaria del tema de la educación o quién saca los dividendos, los beneficios, en una mirada de entender de que la educación hoy día en Chile está en crisis y que esa educación es la que tenemos que mejorar. Es la educación, lo que se está proyectando hoy día en la reforma educacional es para los próximos 20, 30 años este país. Entonces, no podemos ser irresponsables y quedarnos en rencillas políticas partidarias de una u otra mirada, sino que construir efectivamente de que la educación en Chile mejore y se mejore a través de esta reforma que nos va a marcar en la historia. Gracias. La reforma que hoy día estamos discutiendo, disculpa, es de los años 90. Y hoy día hizo crisis. Que gracias. No nos pase lo mismo en 30 años más. Percy Marín. La verdad es que yo no sé a qué crisis se refiere el consejero, por cuanto a esta cuestión se crea como un conflicto que nace en la calle, principalmente liderado por el Partido Comunista, y donde aquí se le quiere un poco quitar el mérito a lo que ha hecho el Partido Comunista, en el sentido de que, efectivamente, como dice el diputado Esquella, el Partido Comunista es el que lleva las riendas del gobierno, lamentablemente. Y eso queda claramente demostrado después del episodio, del triste episodio del mentiroso embajador de Uruguay. Digo mentiroso porque él después se retracta, porque aparte de todo imputa delitos, la comisión de delitos a los empresarios de Chile, a un sector de la política también, y donde el Parlamento, en términos bastante mayoritarios, pide a la presidenta de que este embajador sea desvinculado de su cargo. Sin embargo, el gallito, ¿quién lo ganó? Lo ganó el Partido Comunista. Entonces, cuando dicen que el Partido Comunista no es el que la lleva en el gobierno, lamentablemente, todas las señales indican a que sí. Y cuando el diputado señala de que, y acá también el Rodrigo señala que a lo mejor esta redacción de la indicación que proponía las penas de cárcel, se redactaron en las oficinas del Ministerio. Yo lo planteo, no lo planteo yo ni el diputado, que lo planteó el presidente de la Cámara, Aldo Cornejo, en una entrevista en el Mercurio. Y a mí la verdad es que me parece de toda lógica. El nivel de improvisación de las reformas del gobierno indican que puede haber sido ahí o en cualquier parte. Y lo encuentro contradictorio también, y voy a usar una palabra que utiliza mucho la nueva mayoría, que es la equidad. Aquí hay una demostración de absoluta inequidad respecto de cómo se aplica el rigor de la ley frente, por ejemplo, a los camioneros. A los camioneros le aplicaron la ley de seguridad interior del Estado. Sin embargo, ¿qué pasa con los terroristas o con los actos de terrorismo?
¿Tardamos cuánto tiempo? Hoy día recién el ministro del Interior ha decidido aplicar la ley antiterrorista en el caso del bombazo del 25 de septiembre, recién hoy. Gracias, Persimena. La señal. Rodrigo Uribe. Sí, mira, yo comparto lo que se decía Cristian. Yo creo que aquí efectivamente esto es una mirada de Estado. Hay una convocatoria sobre el tema educacional tremendamente importante. Se ha puesto el acento en el programa de la presidenta Bachelet sobre el tema de educación con mucha fuerza. Pero claro, los temas legislativos siempre tienen estos avatares en la discusión, particularmente en la Cámara. Y bueno, es parte del proceso legislativo. Ahora, claro, tú me preguntaras si uno está de acuerdo sobre esta indicación, yo creo que no es un delito como para llevar a cárcel, puede ser una falta, pero no conté. Claro, por cierto, el mono tiene distintos argumentos como para. Le corta la subvención. Por cierto, hay uno podría distinguir distintos causales. ¿Sabes cuando yo. Para llegar a equivocación en estos años. Cuando ustedes cuatro hablan, a veces hacía la siguiente reflexión. ¿No le habría convenido más al gobierno, frente a esto que está tan enredado, que uno ve que frente a la reforma educacional, aparentemente, porque no hay cómo medirlo, pero aparentemente hay una enorme oposición a estos temas? ¿No habría sido mejor haber hecho un plebiscito? Podría ser. Plebiscito, para haberle dado una mayor. Porque mayor en el fondo, una mayor legitimidad a esta reforma, porque aunque se apruebe. Yo creo que la legitimidad está en contradicción, ¿no? Perdón, Rodrigo, solo añadir a eso lo que tú mencionas del plebiscito. Yo siento que la presidenta Bachelet en su programa de gobierno, cuando se presentó a la ciudadanía e hizo su campaña, ella habló de estos temas. Y el plebiscito, ¿qué fue lo que dijo? O la consulta, ¿qué fue lo que dijo? Que Michelle Bachelet tuvo más del 60% de aprobación en ese sentido. Por lo tanto, ahí hay un dato que no hay que olvidar. Sí, hay parte de lo que dice... Gurrea, en términos de que, claro, la gente votó y que lo hemos discutido en más de algún programa, si votó por la persona o lo votó por el programa. Yo creo que ambos elementos están de alguna forma representados, porque la persona de Michelle, con todo el cariño que todo el mundo le tiene, buena parte de lo que transmitió en su momento fue parte de este programa y una reforma profunda en el tema educacional. Ahora, yendo al tema central, claro, uno no está de acuerdo en estos temas, yo en particular no estoy de acuerdo. Creo es que yo he escuchado, por ejemplo, a la presidenta. Que está, lo dijo, la presidenta, lo dijo expresamente, que no era parte de su programa. No, aparte de eso, aparte de la presidenta, he escuchado a la presidenta de esta Confepa, no sé, que es de Villa Alemana, decir que ella votó por Bachelet. Del colegio particular. Y ella no está. O sea, ella no entendió entonces. O sea, hay mucha gente que votó por la persona digamos, no entendió lo que venía. Por eso yo pienso el tema de la legitimidad. Por eso me da vuelta. Sí, sin duda. Y lo que pasa es que en un programa tampoco se explicita todo. No llega al nivel de detalle legislativo que son los distintos programas que se traducen finalmente en los proyectos de ley. El programa son elementos genéricos, son ideas que se presentan, pero finalmente lo que uno conlleva en los proyectos legislativos son parte de la discusión legislativa y la indicación y todo el elemento que se tramita tanto en la Cámara como en el Senado. Ahora, uno espera que obviamente las mayorías que se han expresado junto al gobierno se expresen ahí. Y es parte de lo que ha pasado en el debate, tanto en el Senado como en la Cámara. Yo quería hacer un comentario, Rodrigo, sobre lo último que se estaba diciendo, porque jamás pondría en duda la legitimidad de haber llegado a la presidenta, sí, digamos, no. Llegar al gobierno. En fin, por supuesto que no. Pero si hay que tener a la vista y recoger lo que tú decías, Rodrigo, acá yo creo que la inmensa mayoría, y son quizás una simple encuesta que por lo demás ya hay y mayoritariamente están en contra de la reforma, pero no logran percatarse del detalle, de esto de que Erika Muñoz había votado por ella y hoy día es la cara visible de la no reforma, digamos. Y te voy a dar un argumento más. Educación pública, gratuita y de calidad. Todos nos escribimos ahí, pues. Educación pública, gratuita y de calidad.
Y este tema de los colegios particulares subvencionados, ¿cómo lo derivas de ahí, de aquello? ¿Cómo deriva claro. todo? O sea, desde el punto de vista de ellos, de todo apoderado. Es decir, eso es lo que a mí me a llama eso la quería atención. Ir. O sea, cuando se hablaba en campaña, obviamente se votó por la candidata, por lo demás todo Chile la conocía, es muy simpática, tiene buena llegada, da confianza o daba confianza, en fin. Pero obviamente en la bajada del programa, lo que se refería a educación, la gente simplemente lo asocia a educación gratuita, pública y de calidad, que es algo, un bolsón gigante sí, en donde caemos. Genérico, claro. Ahora, tú decías, la eligió el 60%, pero ojo, el 60% del 40% de los que podían votar. Ahí vamos disminuyendo la cantidad. Y de los que podían votar. Del 40 y tanto, del 40 y tanto. 48. 48 votan lo mismo, en todo caso, quiero hacer un ejercicio. Usted también lo 60, así, a mí también. 60 del 48, y el 48 no es el 100% de los chilenos. Entonces, al final del día, ¿cuántos verdaderamente se sentirán identificados con estas tremendas reformas tan profundas que se están haciendo? Eso es lo que pongo en duda. Jamás pondría en duda, insisto, el hecho de cómo se llegó, digamos, al gobierno. Ahora tenemos la institucionalidad que tenemos. Sí, y teníamos. Ahora, y frente bueno, a eso, también, uno podría cuestionar toda la institucionalidad. Y también teníamos, era el segundo ejercicio del voto voluntario, lo que nos remó en contra, así digamos, es. De que hubiera una participación masiva, que yo espero y creo, por cómo está hoy día la situación política, va a haber una participación mucho más profunda. Además, porque los partidos políticos ya entendieron que hay que salir a buscar, digamos, a las personas y convencerlas con hechos concretos y con posturas claras para que vayan a votar, porque ya no basta el simple hecho, digamos, de ser conocido. Y, bueno, todo eso, de alguna manera, repercute en que va a haber una inmensa mayoría de personas que van a haber cerrado su colegio y van a empezar a reaccionar. Gracias, diputado. Pero sabes que cuando en la última parte, si uno diría el punto de vista del punto de vista más marxista, más de izquierda, diría, bueno, pero esta democracia representativa, digamos, mejor cambiémosla por una democracia popular. O de otra gente diría, no, hagamos una democracia distinta, que voten, la democracia también es mala, entonces voten solamente aquellos que entienden, aquellos que son los intelectuales. La democracia es así, esto pasa aquí y en Estados Unidos. Entonces, acuérdense cómo fueron las elecciones del presidente Bush, cómo se elegido. No. Casi son, es lamentable, pero la gente tiene que ir a votar, pues si no va a votar, bueno, es lo que tenemos. Y ese es lo que tenemos nosotros. Claro. Bueno, y ahí está el desafío también de lo que se ha discutido, de mejorar también esta reforma electoral que ya se viene y que está, digamos, pendiente e idealmente a poder mejorarla. Pero sin duda la representatividad que hoy día se tiene es en base a eso. El programa es algo que también se señaló, es algo que se va, que se construía y la invitación estaba, digamos, a incorporar a todos los sectores, como también se hizo con el tema de la descentralización y la regionalización, donde habían actores, digamos, de todos los ámbitos haciendo propuestas e interviniendo respecto a la mejora de esta reforma. Entonces, en ese sentido, Efectivamente, y muy seguramente por parte de la Alianza, es cuestionable todo este sistema porque, claro, la mirada es completamente distinta. Yo siempre lo he dicho, yo tengo una mirada mucho más de economía social de mercado que de economía de mercado. Entonces, eso hace una distinción garrafal entre la mirada de lo que uno está proponiendo. Y en ese sentido, tenemos las diferencias profundas respecto a cómo mirar la educación de calidad y gratuita y probablemente esto también se vio reflejado en la votación y eso fue lo que ocurrió. Pues la democracia está y en la Cámara se dio también un acto democrático donde algunos dieron sus posiciones, otros propusieron otra alternativa y ganó en este sentido la mayoría. Yo quisiera cambiar de tema. Además, se dio libertad de acción a la gente de la bancada de la nueva mayoría, por lo tanto, no. No, la libertad de acción era para la indicación. Para la indicación, no. Pero para el resto, hay un señor que dice así y así, y los demás votan así o así. Sí. Lamentablemente, no hay una individualidad, porque los tipos dicen, no, pues esto es un partido político, no es una montonera, usted tiene que votar y así, o es así, o no es así. Así es. Así es. Ahora, sobre todo cuando estás en el gobierno, porque la presión a uno le tocó también. Claro. Yo, había varias cosas que no me gustaban de propuestas de proyectos. Pero la presión de los proyectos de ley que eran de mi gobierno y que votaron en contra, que lo hice. Por ejemplo, el indulto, yo lo voté en contra. Ocurre en la modificación a la ley antiterrorista, la voté en contra y era súper duro. O sea,
los que se desmarcan del gobierno, sea cual sea, digamos, es el color, duro, es complicado. Complicado. O sea, no llega a ahora, yo quiero tocar, entrar, cambiar de tema y entrar en un tema regional. Aquí han habido dos grandes problemas. Es decir, el tema del derrame del petróleo en Quintero es de una gravedad enorme, de forma distinta, pero como el incendio. Y esto es una, esta situación del derrame ya se lleva un mes, digamos, y tanto la dimensión como lo que está haciendo, las medidas paliatorias, la gente no la satisface. Quisiera que entráramos en eso, en ese tema, Percy. Bueno, yo quiero decirle que, lamentablemente, cada daño ecológico en la zona de Quintero, Puchuncaví, va acrecentando más una situación que ya es francamente y hace mucho tiempo insostenible. Yo creo que la única solución, de verdad, Rodrigo, no veo otra, porque cuando se emplean estos planes de recursos extraordinarios, cuando se buscan fórmulas de mitigación, yo creo que eso a esta altura, Rodrigo, ya no da resultado. La única forma sería o erradicar algunas plantas, algunas industrias de ese sector. Pero otra solución yo lo veo muy, muy difícil. Yo lo veo de otra cosa. Yo lo veo de porque erradicar la población del sector de... Que, en mira, base oye, muy si la escuela la movieron un par de kilómetros. Pero está en las mismas condiciones. ¿Y tú crees que solucionan los problemas de esa forma? Y quiero ir más allá. Se fue durante los gobiernos de la Concertación donde esta cuestión se llenó. Pero además las condiciones ambientales eran prácticamente las mismas. Me tocó. Habría sido una buena autoridad en la Rusia soviética anterior, o en la Alemania democrática. Porque con problema, el Estado te cambia. Si tú estás viviendo ahí, ponte en la población. Sí, claro. Pon la población. O sea, ¿por qué el Estado decide que ahí te tienen que poner y te matan a los que vienen llegando 60, 80 años ahí y le han matado a la familia y encima después los vayas a sacar? Es súper duro lo que te digo, pero súper duro tu posición para él. Se ha hecho un montón de veces y se sigue haciendo. No estoy diciendo pero nada. Pero eso no significa que sea bueno. Pero es otorgar una mejor calidad de vida. O sea, hoy día la calidad de vida de esas personas frente a todo el daño ambiental que hay, por favor. La gente ahí no puede vivir. Pero el Estado no se responsabiliza nunca. No se responsabiliza. La gente pero está la con plomo, posibilidad, arsénico, la única posibilidad que se responsabilice... Es una demanda y esos son procesos largos y caros. Ahora, hace poco también hubo otro derrame que fue menor. Sí, pues. No sé si ustedes supieron que hubo otro derrame menor, ¿sí? No sí, tuvo tanta cobertura. En Valparaíso, donde se hizo un transbordo de combustible de un buque a otro. Ahora, ¿quién responde a eso? Hubo una publicación que vi que había un seguro por 16 millones de dólares en favor del gobierno. Yo le pedí al intendente que nos diera alguna respuesta de que cómo van a ser ocupados esos 16 millones de dólares que está en base a los seguros que el Ministerio de Medio Ambiente habría tenido para que no se produzcan estas situaciones. Porque aquí hay una inversión de 42 mil millones de pesos, si no me equivoco, sí. Y que es a 3 años, ¿no es cierto? A seis años. Entonces, ¿qué parte de ese seguro, o si todo el seguro va a ir para eso? La verdad es que no hay mucha claridad, hay mucha pompa en el anuncio, pero la verdad es que certeramente tengo mis dudas cómo se ve. Rodrigo, continúa, tu postura es muy respetable, hombre. Yo lo digo, es muy respetable, pero es decir, decisión de Estado, definición de Estado. Pero desde el punto de vista de la individualidad es súper duro. Pero se ha hecho un montón de veces, se hizo en el sur cuando hubo el tema con el volcán. Se ha hecho en relación al y norte. Yo me sentí identificado con el gallo de la radio que se escondía y quedaba ahí, que no se iba. Y se quedó y ahí... Aquí hay una situación... el Estado, yo comparto con ustedes lo que dice, claro, el Estado ha instalado toda la empresa... Indiscriminada. Pero yo veo difícil, la verdad es que veo difícil mover las empresas o la industria o lo que haya. ¿Por qué? Porque tienen que ver con el proceso energético que hoy día tenemos, que estamos además en una crisis estructural. Bueno, ¿para qué vamos a ahondar en eso si todos lo sabemos? Pero creo que efectivamente todo el entorno de prácticamente de lo que hoy día está en Puchuncaví está contaminado. ¿Tú sabes quiénes miden los niveles de contaminación? Los miden las propias empresas que contratan a otras para que... Tenemos que irnos a una pausa, pero... Usted, compañero Uribe, ¿cómo que no se acuerda de los prisioneros? ¿Se acuerda de los prisioneros? ¿Por qué no se van? No se van del país. La que la gente de Quintero dice, ¿por qué no se van? ¿Por qué no se van las empresas? Porque desde el punto de vista... Es que el daño está hecho ya. Ese es el tema.
Sí, pues el daño está hecho. Tenemos que ir a una pausa, estamos en una interesante cita regional con el diputado Arturo Esquella, con los consejeros Cristiano Urrea, Percy Marín y con Rodrigo Uribe, ex Seremi, actual director de la municipalidad de... Ya volvemos.